Creo que es un director argentino fundamental, esencial para el cine argentino, tanto por las películas que hizo en la Argentina como por las que hizo afuera. Para mí era un desarraigado, Hugo. Cuando estaba acá extrañaba Estados Unidos, estaba Estados Unidos, extrañaba Buenos Aires. Pero un hombre que trabajó intensamente, porque él llegaba a filmar 3, 4 películas por año. Fue tan buen director como tan buena persona. Argentino en Hollywood. Ese es el sueño o la pesadilla que protagonizó Hugo Fregonese. Descubrió el cine en Estados Unidos, donde fue asesor costumbrista de la Columbia y extra en un film de John Ford. En la Argentina fue asistente de Lucas de Mare, con quien codirigió el clásico Pampa Bárbara. Después, dos melodramas viriles y un policial inolvidable, apenas un delincuente, lo devolvieron a Hollywood, donde le robó una mujer a Howard Hughes y filmó más de 10 películas. Dirigió a Gary Cooper, a James Mason, a Barbara Stanwyck. Europa más tarde despilfarraría su talento en una serie de rarezas efímeras. Extraña y azarosa, la carrera de Fregonese sigue siendo una de las más singulares del cine argentino. Llegó una tarde con Enrique de Rosas, que venían de Norteamérica. Estaba en los estudios y él observaba, primero era extra en Hollywood. A Fregonese lo conocí acá en Buenos Aires, en el momento que se estaba por comenzar la filmación de Pampa Bárbara, una película que él codirigió con Lucas de Mare. Ella le picaba el deseo de dirigir. No quería ser actor después. A ese otro métalo en el cepo. Y al negro bajan en el lomo con 25 azotes. Está bien. De Mare, cuando vino a Buenos Aires, como Fregonese sabía mucha parte de cine, De Mare, que conocía la parte técnica por otro lado, se juntaron. Entonces, Fregonese le dejó el lugar a De Mare, siendo el asistente de él, y De Mare pasó a dirigir. Él buscó darle a la cosa gauchesca esa cosa más épica del western, es decir, todo lo contrario al Don Segundo Sombra, que después hizo Merulantín, que es una especie de gaucho más aplomado. Él era más, un poco más sutil en el manejo de la imagen, en la composición del cuadro, pero no tenía la fuerza, el vigor ese que tenían las cosas de Lucas. Tres desertores. ¿Nada más? Eran muchos, pero se me escaparon. Por lo que tardó, pensé que iba a volver con el cacique Huincula a la rastra. En 1945, después de su etapa de aprendizaje junto a Lucas de Mare, Fregonese inaugura su carrera con un melodrama barroco de una exageración casi mística, Donde mueren las palabras.
una película muy extraña, una película que es probablemente un hito del cine argentino, y en realidad es un hito del cine mundial. Mira. Juan Sebastián Bach. Visualmente, cuando mueren las palabras, es elaboradísima. Por momentos tiene esa cosa recargada, está Enrique Muiño un poco sobreactuado. Y es un poco redundante las referencias culturales, un poco demasiado directas. Por otro lado, es súper experimental y tiene un trabajo plástico muy difícil de encontrar en cualquier película argentina de cualquier época. Beethoven. Eso es lo que tienes que aprender. La forma de evocarlos en el milagro del arte. El film de Fregonese contraviene una de las leyes básicas del género. Sacrifica a una mujer para poner el melodrama en manos de los hombres. ¿Por qué no me responde? Hubiera preferido no encontrarte esta noche. Irme sin despedidas, sin palabras. ¿Irse? ¿A dónde? Lejos, a la muerte, al pasado. Lucas era el supervisor en la película. Entonces, en determinado momento, estaban sobre el ballet. Y Lucas no sé qué hizo, y Fregonese, que estaba marcando, estaba arrodillado en el centro del decorado, que tenía una gran estrella, empezó a pegar trompadas contra el piso. El director soy yo, carajo. Donde mueren las palabras es un ejercicio genial de desmesura, y Fregonese realiza un extraño milagro: seducir a Hollywood con la secuencia de ballet más larga del cine. 12 minutos y medio. La Metro-Goldwyn-Mayer, en el fondo, quería adquirir esos derechos para que la película no se exhibiera en otro lugar del mundo hasta que ellos hicieran a tiempo a filmarla de nuevo con otros bailarines, con otra gente. En 1948 filma Apenas un delincuente. La película, rodada con pocos medios y un actor debutante, Jorge Salcedo, se convierte en el paradigma del policial negro argentino. Fue la primera película del cine argentino hecha en decorados reales, sin escenografía del estudio. Y él comenzó haciendo todo en la calle, salvo pocas escenitas que él las hizo en los estudios. La mayoría de todo se hizo en la cárcel de la Cera, ¿no? Casi todos trabajan, sueñan, estudian, producen estimulados por el ritmo agitado de la ciudad. Pero algunos quedan prisioneros de esa mala fiebre, de esa impaciencia por llegar demasiado rápido, de tenerlo todo, aunque sea saltando la valla. Veamos a uno de ellos. Es José Morán. Tiene 28 años y es el más impaciente de todos. Por su cuidada elegancia, no parece un modesto empleado de 250 pesos mensuales. Generó el tema que después retomaría Aristarain en la parte del León o Tiempo de Revancha, de el hombre común que quiere derrotar al sistema. Digamos, ese estilo de es muy importante el tema para el cine policial argentino. ¿Banco Comercial? Con jefe cuenta corrientes. Habla Morán de la Agroamericana. Dentro de un rato pasaré a cobrar un cheque por 525 pesos. ¿Tanto en efectivo? Sí. Escrituremos la compra de un campo y hay que pagar en efectivo. Esto funciona mucho en el policial, ¿no? La ambición de salir a través de un golpe.
digamos, no del trabajo laborioso. La percepción de que el trabajo laborioso no sirve para nada, que el trabajo laborioso nunca lleva a salir de la vida gris, oscura, que llevan los personajes, y que es necesario un acto excepcional. Esperar que, como mi padre, eso es vivir muriéndose. Pero ¿cuál es la pena máxima? 6 años. Esto está muy claro en Apenas un delincuente, un tipo que hace una ecuación y dice, bueno, yo hago un acto excepcional, hago una gran estafa, padezco la cárcel, pero cuando salgo soy libre porque tengo dinero y mi vida cambia. Muchos pobres de espíritu hicieron de José Morán un personaje. Vieron en él al ejecutor de una revancha que nunca se pudieron tomar. Y lo aclamaron como un héroe. Y Apenas un delincuente es también como un engranaje bastante, bastante perfecto. Lo que yo más recuerdo es la ironía de una sociedad en la cual el dinero conserva su valor, ¿no? Es decir, el tipo comete una estafa, esconde el dinero, va durante 6 años a la cárcel y cuando sale de la cárcel el dinero tiene el mismo valor que 6 años atrás. En este sentido postulaba una sociedad de enorme confianza en su economía. De ahora en adelante conseguiré yo lo que haga falta. ¿Qué vas a conseguir vos si sos un débil? Te lo he dicho siempre. Y vos sos el fuerte. Así, detrás de las rejas. Sí, imbécil. Y lo seré siempre. Ya verás cuando salga. Los actores hacíamos los presos. Entonces no había más remedio que convivir con ellos. Y a veces teníamos que pasar hasta una noche. A las celdas. Y a mí me tocaba con un preso famoso. Él me decía que era famoso. Cuando estamos cerrados con llave, con el cerrojo, me dice, ¿usted sabe con quién está durmiendo esta noche? Le digo, no sé. Dice, yo soy muy famoso. Y yo no sé al que le llamaba fama él. Yo me llamo Mateo Vance, yo maté toda mi familia. ¿Fuiste a buscar eso? No. La policía me sigue. Mentira. Te querés quedar con todo, ¿no? ¿Qué decís? Mira, a mí no me engañás. Terminemos con estos cuentos. Te juro que si me seguís robando... ¡Suéltame! Le da, digamos, la paranoia que lo van a robar y se fuga de la cárcel con unos anarquistas terribles, entre los que está Nathan Pinzón. No tiene salvación. Vamos. El final lo hunde de nuevo en su vida gris, ¿no? Porque cuando el policía, cuando le preguntan quién era ese, dice, era apenas un delincuente. Un año después, en 1950, Fregonese viaja a Estados Unidos para conquistar Hollywood. Universal Internacional presenta Tambores Apaches. Hizo westerns que son muy tenidos en cuenta por los expertos en el western, por ejemplo, Tambores Apaches, Apache Drums. Trabajó con las figuras mejor cotizadas de la época. La primera mitad de la década del 50 es el periodo más feliz de la etapa americana de Fregonese. Asimilado a la industria, salta de un género a otro con una formidable versatilidad, poniendo su sello en películas como Tambores Apaches, Mis Seis Presidiarios o Viento Salvaje, donde dirigió a Gary Cooper, Barbara Stanwyck y Anthony Quinn. Maybe I never tried hard enough. Why do you always fight me, Jeff? You have a husband. You could have been my husband. Why aren't you?
no mind. Set me free. Free from black gold. Blowing wild, blowing A mediados del 60, Fregonese reanuda relaciones con la Argentina gracias a un proyecto excéntrico, Pampa Salvaje, una remake de Pampa Bárbara en clave internacional. Es un extraño retorno a los orígenes. Fregonese vuelve a dirigir la película en la que debutó junto a Lucas de Mare, solo que debe reconstruir las Pampas argentinas a 55 kilómetros de Madrid y dirigir a Robert Taylor en el papel protagónico. Son indios de Huincal, capitán. Van renegados también. Si se separan, seguí a los indios. Los otros para mí. ¡Ahora sí! ¡Sí! La película estaba diagramada día por día. En una habitación, un salón, que estaban los paneles día por día, diagramada toda la película. No creo que la película hubiese tenido la fuerza que tuvo la Argentina, porque era auténtica. Posiblemente aquella tenía más empuje en las caídas, en los trucos, pero aquí era más auténtica, ¿no? De Mare era otra cosa, tenía una garra que Fregonese, no creo que tenía la garra de que tenía este. Era un gran director, pero para otra clase de cine, ¿no? En mi opinión. Por otro lado, hubo críticas de la época que miraban con mucho recelo. Es decir, Hugo Fregonese triunfó en Hollywood y después él venía también bastante agrandado a la Argentina. Y la película fue un espanto, con Robert Taylor la filmaron, con una época indecisa, porque Pampa Bárbara estaba puesta en el año 1830-35. Esto lo hicieron en una época que ya había teléfonos, palos de teléfono por el campo. Hizo mucha conciencia, estudió los uniformes, se trajeron 20.000 libros para estudiar cuál era el uniforme de la época y todo. Y el plano de verosimilitud de Savage Pampa es muy razonable, la historia tiene una cosa, un humor que una película argentina de gauchos difícilmente pudiera tener en esa época, siempre era de esa cosa solemne, más aburrida, ¿no? Más el santo de la espada. Y tuve satisfacciones con la película. Aunque reconozco que no pude ubicarla muy bien la película en América Latina. El gaucho parece que no anda en cierto lugar. Ironías del cine. Pampa Salvaje, remake de un hito del cine nacional, debe ser doblada al español para poder estrenarse en la Argentina. Son hombres del pueblo. Podían haber venido antes. Haga recoger el cuerpo de gato. Que las mujeres monten a caballo. La hizo ya y yo se la doblé acá. Le dijo MacDougall, quiero que me la doble flaco. Se la das y él ya sabe lo que hace. Pero yo sabía lo que él quería. Y se la doblé. Estaba hecha en 70 milímetros.
y reunió gente muy competente. Hizo un casting de las voces. El doblaje lo hizo Nelly Meden, Enzo Viena, Gilda Rousseff. Y la voz de Robert Taylor me la hizo tal cual era la voz Romualdo Quiroga. Si no es capaz de manejar a 9 mujeres, ¿cómo va a mandar a 100 hombres? ¡Vuelvan a la dirigencia! Era otra cosa, otro cine. Era otro cine, no era este cine de aquí que veía los abrojos. Pampa Salvaje es el fin o el principio del fin de la carrera de Fregonese. En 1971 vuelve definitivamente al país. El argentino que triunfó en Hollywood es ahora casi un fantasma. En los años 80 se le hizo un homenaje a Hugo Fregonese que pudo disfrutar, aunque sea de ese homenaje en vida en el exterior. En la Argentina, nadie, por supuesto, nadie le hizo ningún homenaje. Estaba muy sin dinero. Sé que la situación económica era muy, muy, muy mala. Dicen que cuando murió le dieron sepultura, no avisaron ni a los diarios que había fallecido, y a los 3 días avisaron, cuando ya estaba todo hecho, ¿no? ¿Y qué iba a pensar yo que después lo iba a ver en la casa donde yo soy presidente ahora? Yo recuerdo que en un momento que estaba en el comedor, le dije, Hugo, ¿cuántos años han pasado de estas cosas? Y me miró y le vi que le cayó una lágrima por los ojos. Pobre Hugo.